En el proceso de componer este disco, El Observatorio, me pasaron varias cosas en la vida. Una muy importante, que fue tener una hija. Y juntar esto con crear dos cosas a la vez y saber que la una es mucho más importante que la otra y querer, en el fondo, escribirle la canción, me salieron muchas ñoñerías de te quiero, la luna, el sol. Era todo horrible. Y el último día de grabación en el estudio, la noche de antes, estaba en el hotel, me salieron unas estrofas. Y grabamos esa canción en pues, lo que dura una mañana. Y lejos de escribir una canción para que la escuche ahora, que ahora le gusta la vaca Lola y estas cosas, sabía que no es mi tarde. Escribí una canción pensando en cuando tuviera 15, 16 años le viniera la tontería, la adolescencia y pensara que su padre es un viejo que hace canciones de viejos y... Bueno, decirle que aquí estoy para lo que te haga falta. Esta canción. Ojalá que pase algo de repente. Ojalá que el viento sople a tu favor. Ojalá que quede muy lejos la muerte y te abraces con tu gente y te sirva esta canción. Ojalá te llegue lo que te merece. Lo que siembras crezca fuerte como el sol. Ojalá que en 31 de diciembre que sea bello tu presente siempre aprendas del error. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte, que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, tuya es el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa aquí estaré yo. Ojalá que pase algo de repente. Un estruendo, una ventisca, un apagón. Ojalá que al despertar cambie mi suerte, te tropieces de repente y al chocar veas que soy yo. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuidas el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa aquí estaré yo. Dirección.